Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a continuar con los videos de Facebook y vamos a hablar sobre el tema de distribución. Hoy día vamos a hablar cómo distribuir tu video y formas de distribuir tu video. Bueno, vamos a asumir en este caso que ya tenemos grupos alquilados para compartir nuestro contenido de la temática en la que estés. Yo le puedo recomendar cómo compartir o cómo lo hago yo para que pues esto me funcione mucho mejor. Entonces, digamos que yo ya estoy en este grupo, un ejemplo, ¿no? Estoy en el grupo como miembro del grupo y empiezo a hacer comentarios. Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a distribuir un contenido, estar en el grupo activo, comentar alguna publicación. Eso es lo que se tiene que hacer, ya estamos activos. Lo segundo que tenemos que hacer es ser fans de la página o de la página que le vamos a compartir su contenido. Entonces, si el usuario o el creador publica su contenido, seguramente nos llegará una notificación. Si somos fans destacados o seguimos la página, nos va a llegar una notificación que el creador publicó un video. En este caso, yo les recomiendo, si tienen ustedes páginas con las que trabajan y personas que trabajan para compartir su contenido, yo les recomiendo que esas personas se hagan fans destacados de la página o se hagan seguidores especiales. ¿A qué me refiero con seguidores especiales? Digamos que yo quiero ser un seguidor especial de la página, ¿no? Voy a una página, ejemplo, y no voy a estar por defecto. Si soy dueño de la página, me va a salir así. Pero si soy un distribuidor o alguien que va a repartir el contenido, lo voy a poner así como usuario, ¿va? Así se va a mostrar la página como usuario, como una persona normal. Entonces, le voy a dar seguir a la página, le voy a dar me gusta a la página y voy a ir acá a las tres puntitos, decir, acá tenemos que ir poniendo que nos gusta la página y le debemos poner en prioridad, o sea, que nos notifique todas las publicaciones de la página. Es lo que debemos hacer. Una vez hecho eso, cuando la persona o el creador publica un video, nos va a llegar una notificación a nosotros que él publicó un video. Ya sea media hora después, ya sea al instante, 8 minutos después, siempre nos van a llegar una notificación de que el creador publicó un video. Y es mejor que te salga eso, o si tienes tiempo, o si lo ves, que te salga y le des clic a la notificación que él publicó un video. En automático ese video te va a dirigir a Watch. Cuando le des clic en Watch, pues te va a salir así. Te va a salir así el video. Bueno, a mí me sale así porque yo estoy como dueño de la página. Voy a interactuar como usuario. Me va a salir así. Y lo que tengo que hacer es ver el video. Es lo que la mayoría les es difícil hacer cuando van a distribuir un video. Ver el video. Porque cuando van a distribuir algunos videos, vaya, publicamos videos, se van y comparten el video. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle me gusta al video, ir a la sección de comentarios y comentar algo. Comentar de lo que va el video para poder generar interacción entre las personas que van viendo el video. Y eso hace que el video se vea muy interactivo y recomiende de parte de la plataforma de Facebook. Se haga muy recomendado. Entonces, si tenemos 5 o 6 personas, una vez ya dado me gusta, comentar el video o reaccionar, le damos compartir, vamos a más opciones, compartir en grupo. Y nos va a salir los grupos en los que estamos. Seleccionamos el grupo y ponemos una publicación arriba, la que describe el video, para mencionarlos en los grupos. Una vez hecho esto, ya tenemos la distribución correcta. Esto lo podemos hacer con diferentes perfiles. No lo hagan con un solo perfil. Si tienen 5 grupos y con un perfil lo mandan a los 5 grupos, se va a notar como spam. Te puede funcionar la primera vez, pero la segunda vez ya no te va a funcionar. Es más, nadie va a empezar a reaccionar a tu video. Facebook lo va a notar, el algoritmo lo nota. Lo va a tomar como spam y tu publicación de compartida no va a servir para nada. Entonces, en este caso, te recomiendo que le hagas uno por perfil. 5 grupos, 5 perfiles. Ahora, ¿lo puedo hacer en el mismo horario todo? Sí, lo puedes hacer. Lo puedes hacer cada cierto tiempo, sí lo puedes hacer. Yo les recomiendo que eso lo hagan a disposición de ustedes. Porque son 5 perfiles diferentes, 5 grupos, y esos perfiles han interactuado con el video. Lo puedo hacer de forma simultánea, lo puedo mandar a grupos diferentes al mismo tiempo. Si quieres, lo puedo compartir ahorita, hoy, más tarde, otra vez, y más 2 horas más, otra vez. Eso se llama compartir parcialmente. ¿Cuál funciona mejor? Si vas a compartir desde la mañana, o sea, ni publicas el video
hoy en la mañana y quieres distribuirlo, yo te recomiendo que lo hagas parcialmente, si es en la mañana, ¿va? Que ahorita una compartida, dentro de 4 horas otra compartida, otras 2 horas otra compartida, eso es parcialmente, para que la publicación se vaya moviendo en grupos en diferentes horas y Facebook ve que tenga retención. Ahora, si publicas en la tarde, a eso de las 5, 7, 8 de la tarde, pues lo puedes hacer de una sola. Si son 5 perfiles diferentes, lo puedes hacer normal. ¿Por qué? Porque en la tarde hay mucha más interacción que en la mañana. Eso no hay ningún problema, siempre y cuando sea un perfil por grupo. Ahora, esta es una forma de tener interacción con un video. Y estoy hablando de un perfil que comparte. Ahora, soy una persona que maneja páginas y me gustaría darle interacción con páginas y con grupos de las páginas. Lo que tengo que hacer es lo siguiente, ir a este botoncito de acá y meterme como página al video. Mira acá, meterme como página al video. Mira, le voy a dar me gusta al video, voy a dar un comentario como página, eso va a generar interacción. Eso va a generar interacción. Recuerden, el primer paso es como perfil compartir en grupos. El primer paso como perfil compartir en grupos de forma paulatina, un perfil por grupo. El segundo paso, si yo tengo páginas, recuerden eso, si yo tengo páginas, ya sea páginas que sean de 100.000, 200.000 o 50.000, les va a funcionar muy bien. Recuerden esto. Le doy me gusta al video y le doy comentar, comento algo en el video, no sé, hola, ¿cómo estás? Me parece lindo el video, o de acuerdo a la temática, traten de comentar siempre algo de acuerdo a la temática. Una vez que hagan los comentarios con cualquier página, ya vean el video casi completo con esa página y le dan el comentario. Ahora, si pueden como página, si tienen grupos como página, simplemente le dan compartir grupo y en automático les va a salir el grupo de la página y normal lo pueden compartir. Como administrador, editor o moderador lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Cuántas veces lo pueden hacer? En un día lo pueden hacer hasta 2 veces. Como página, recuerden como página. Ahora, una vez hecho eso, las mismas personas que trabajan conmigo distribuyendo el video o los perfiles que yo maneje en diferentes dispositivos, distribuyendo mi video, puedo ir al mismo video, o sea, entrar nuevamente al video y ver que la página haya comentado. Y responder el comentario de esa página. Generar una conversación con esa página. Digamos que esta sea una página, ¿no? Una página. Y aquí este le respondió. Entonces empezaron a generar interacción. Van a ir generando interacción. Ven acá. Y la interacción de ese comentario como página le va a traer más tráfico al video. Entonces, si tienen 3 o 4 páginas, pueden comentar, pero ya en este caso ya no sería con el mismo administrador, lo pueden hacer con diferentes administradores, diferentes editores de página y comentar el video. Ahora, las personas que trabajan distribuyendo pueden ir a sus comentarios y responder esos comentarios y generar una conversación dentro del video. Eso va a hacer que el algoritmo recomiende mucho tu video porque se está comentando el video, se está haciendo interactivo y va a recomendar más tu contenido. Y eso no se va a ver como spam. Y eso lo pueden hacer, yo les recomiendo. Si manejan nada más un grupo de trabajo y tienen 2 páginas, háganlo pasando un día por página, para que no tengan ningún problema. Generar comentarios en un video realmente alza mucho la recomendación del video y también el algoritmo hace que se recomiende en la sección de noticias de esas personas que comentan y en la sección de noticias de esas páginas que comentan, a sus seguidores también les muestra los videos que estás comentando. Por ahora, eso es el tema de distribución. Ahora, el tema de comentarios de páginas, en caso que quieras comprar comentarios de páginas verificadas, asegúrate que esos comentarios no lo haga el mismo administrador ni a la misma hora. Yo les recomiendo, si van a comentar páginas con páginas verificadas, háganlo en horas diferentes. 2 comentarios en una hora es más que suficiente para que el video tenga mucha interacción de páginas verificadas. Y si compras comentarios, reacciona, mándale a tu equipo de trabajo a reaccionar a ese comentario y a responder ese comentario. Genera interacción en ese comentario para que valga la pena comprar comentarios verificados. Porque si solo vas a comprar comentarios, solo vas a ver like en esos comentarios y no van a ser muchos. Digamos que la página tenga 4 o 5 millones y es verificada. Y vas a ver cuánto, 15, 7, 8 likes. Entonces es un comentario spam. Para que ese comentario no sea spam, mándale a las personitas que trabajan contigo a responder ese comentario, a reaccionar a ese comentario
y generen una conversación dentro de ese comentario para que ese comentario realmente sirva mucho. Una vez que hagamos esto, responder los comentarios de las páginas verificadas, lo que va a hacer el algoritmo es notificar a todos los seguidores de esa página o a una gran parte de seguidores de esa página que tú estás comentando o interactuaste con ese video, me refiero a las páginas verificadas, y se le va a ir recomendando el video que ha comentado. Entonces, también es una forma, tengan en cuenta para lo que hagan distribución, para lo que venden comentarios verificados, es una forma de revivir una página verificada que no tiene interacción. También sirve para las páginas grandes, o sea, páginas que tienen muchos seguidores y que no tienen reacciones con sus videos o realmente el alcance se les ha caído al piso. Pueden ir a un video y comentar ese video. Y si la gente empieza a responder tu comentario, a ver tu comentario, a darle corazón, a generar conversación en tu comentario, eso va a hacer que el algoritmo recomiende tu página. Es como revivir una página muerta, ¿va? Entonces, pueden ir haciendo eso. Eso de la revivir páginas sin interacción lo iré hablando más adelante. Por ahora solo quiero enfocarme en lo que es la distribución y los comentarios para generar interacción a un video. Espero que me hayan entendido. Siento que me he trabado mucho explicando este video, pero espero que me hayan entendido. Si van a comprar comentarios, respondan a los comentarios que compren para que este tenga realmente un efecto al video. Porque si ese comentario verificado está en tu video y no tiene reacciones, lo que vas a hacer es matar ese video con más spam. Entonces, para evitar ese problema del spam, responde a los comentarios que pongas en tus videos. Es todo lo que les puedo recomendar en cuanto a distribución. Nos vemos en otro video hablando de publicidad, hablando de RPM, CPM y cosas. Deja tu comentario aquí, una pregunta en este video, y en el siguiente video vamos a ir acoplando sobre el tema. El siguiente video voy a hablar sobre lo que es RPM y CPM, y luego pasamos a publicidad, ¿va? Nos vemos en el próximo video.